Velocidad en Jacó es un segmento que llega gracias a Autos Colón, concesionario de Ricardo Pérez, que les anuncia que pronto tendremos nuestra nueva sucursal moderna y lujosa como Colón se lo merece. El mejor sonido para tu auto lo tiene Eminent Car Audio, distribuidores en Panamá de la marca Orion. Servillantas Mont, tenemos a la venta llantas nuevas y de poco uso de las mejores marcas. Contamos con los servicios de alineamiento, cambio y reparación de llantas. Servillantas Mont, con dos sucursales, La Chorrera y Bacamonte. Amigos de Bandera Cuadro, seguimos conociendo más. Ya se ha hecho de noche, pero seguimos en Costa Rica. Por todo Costa Rica estamos conociendo a los pilotos que estarán en la velocidad de Jacob en ese evento de aceleración que será el próximo domingo. Tenemos a Vidal con nosotros, un piloto que ya se ha visto en Bandera Cuadro. Estuvimos en la final de aceleración en la Guásima y ahí estuvo Vidal con uno de sus autos. Vidal, háblanos un poco de lo que representa para ustedes este evento en Jacob de aceleración. Bueno, este evento para nosotros es una gran alegría, porque desde que la Guásima está cerrada no tenemos ninguna pista donde poder probar nuestros carros, y además de eso, desde hace ya casi 11 años que no hay un evento como este en Jacó. Entonces es una muy buena opción ahora para ir a probar nuestros carros y tener donde sacar lo que nos gusta, ¿verdad? Vidal, tienes a tu haber no un carro, tienes creo que son dos carros. Háblanos un poco de lo que tienes para Jacó y con cuál participarías en esta carrera. Sí, ahorita tengo dos carros, tengo un Mustang 72 y una Coupé 1200 modelo 69. En este evento voy a llevar el Mustang 72 y él más o menos está equipado con 470 caballos y 613 libras de torque. Es un carro que está todo armado, él está con sus papeles legales para transitar en la calle. Y hey, espero que sea el que me lleve, el que compita y que me traiga de vuelta. Vidal, ya conocimos un poco de tu auto en lo que fue la final de la aceleración. Vidal espera estar dentro de las primeras posiciones en esta carrera en Jacob. Sí, claro, eso es lo que esperamos siempre cuando vamos a competir, y por eso hay que ir a luchar, la verdad, por quedar en los primeros lugares y no en el primer lugar. Vidal, con este auto, ¿en qué tiempo más o menos te encuentras de competencia? Aquí en la Guásima uno de los mejores tiempos fue de 11.3, espero que allá estemos en 12, por ser la pista un poco más larga, ¿verdad? Entonces que nos vaya bien en esa categoría de 12. ¿Tiene que ver algo que están a nivel del mar, que están cerca de la playa con el ajuste del carro? Sí, claro, van a haber muchas variaciones. El carro sí se va a sentir mucho más rico allá en Jacó, porque hay mucho más densidad de aire, ¿verdad? Entonces hay que emboquillar, en mi caso, el carburo, ¿verdad? Para que dé el mejor desempeño. Bueno, Vidal, para que invites a todos los fanáticos de lo que es el automovilismo, la aceleración, para que se den cita en Jacó este domingo. Que no se pierda nadie este evento, porque creo que va a ser un evento que se las trae, porque hace mucho tiempo no tenemos dónde probar nuestros carros. Y además, como te iba diciendo, que hace 11 años fue la última vez que se compitió allá y fue un gran evento. Entonces esperamos que para esta sea lo mismo, que nadie se lo pierda y que todos lleguen allá sábado y domingo para que estemos compartiendo todos. Amigos, conocimos a otro de los pilotos que estará en Jacó para este evento de aceleración. Nosotros le llamamos aceleración en Jacó, la velocidad, aquí en Bandera Cuadro Full Racing. Velocidad en Jacó es un segmento que llegó a ustedes gracias a Autos Colón, concesionario de Ricardo Pérez, que les anuncia que pronto tendremos nuestra nueva sucursal moderna y lujosa como Colón se lo merece. Tuning Car Shop, servicio de mecánica y chapistería profesional. Para nosotros el cliente siempre es lo primero. El mejor sonido para tu auto lo tiene Eminent Car Audio, distribuidores en Panamá de la marca Orion. Servillantas Mont, tenemos a la venta llantas nuevas y de poco uso de las mejores marcas. Contamos con los servicios de alineamiento, cambio y reparación de llantas. Servillantas Mont, con dos sucursales, La Chorrera y Bacamonte.